Bien, amigos de Pío Deportes, estamos con Juan Miguel Suero, jugador clave en la victoria del día de hoy del Mauricio Báez. Juan Miguel, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes. Juan Miguel, danos tus impresiones sobre esta victoria e igualar la serie a una victoria por bando. Bueno, una victoria importantísima, la pudimos lograr, gracias a Dios, ya que empatamos la serie 1-1. Vinimos a entregarlo todo, sabemos la importancia de este juego de hoy, sabíamos que venir de un 0-2 es muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Y lo vinimos a dar todo en este juego y gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. La clave de la victoria de hoy, ¿cuál fue? Yo creo que rotar la pelota, como hicimos la primera mitad del primer juego. Después dejamos de rotarla y jugamos un poco individual, pero ahora rotamos, jugamos con paciencia cuando teníamos que hacerlo y esa fue la clave. ¿Tú consideras que esa parte fue la que le perjudicó durante la primera mitad? Porque vimos que hicieron los ajustes del lugar luego de la pausa del medio tiempo. ¿Qué le dijo el dirigente Melvin López cuando se fueron a la pausa? Creo que no teníamos tanta intensidad. Era la primera mitad, no tuvimos tanta intensidad. Veíamos la pelota y no nos tirábamos al suelo. Después mejoramos la defensa, teníamos la agresividad que necesitábamos y por eso pudimos sacar la ventaja. Ya cambiando del tema del partido de hoy, vamos con tu salud, tu mano, ¿cómo sigue? No, ha mejorado muchísimo, gracias a Dios casi no me ha molestado en el torneo y dándome terapia. Va mejorando cada día más y espero que siga así. ¿Por porcentaje de tu salud, es decir, a qué ritmo se encuentra en estos instantes? No, yo creo que estamos en un 85%, se puede decir, 85, 90%, yo me siento bien. Ya con la serie igualada 1-1, ¿con quiénes les gustaría a ustedes, Mauricio Báez, enfrentarse en una final? Bueno, viendo los equipos, San Carlos, me gustaría ir con Millón, claro, con el Millón, ya que San Carlos es como la contra de nosotros, va a traer más público y eso. Pero nosotros jugamos con quien sea, nosotros vamos a jugar con quien sea y el que pase, fuego. ¿Qué se espera de ahora en lo adelante del conjunto de Mauricio Báez? No, ese mismo juego, el juego en conjunto, la agresividad que tuvimos en la segunda mitad y que eso es lo que nos va a ayudar a llegar a la final y si Dios quiere ganar la corona. Gracias, Juan Miguel, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes. Las palabras de Juan Miguel Suero, jugador del Mauricio Báez, quien estuvo conversando con nosotros en Pío Deportes.